Pregúntale a Andrés. Se apagó esta mierda. Ey, se... Llama a Andrés de ahí, llama a Andrés de ahí. Dile que en Antonov en pista. Estoy yo tan loco. Mierda. ¿Tiene radio impacto puesto? ¿Qué suena así? ¿El radio impacto lo tienen puesto? Yo no sé, ¿pichaste tú? No. Sí, porque yo no he tocado nada. Apágalo, pues. ¿Cómo lo apago, pues? El LT. Ahí, grábalo tú para tomar una foto yo. Por favor. ¿Cómo? Grábame el Antonov del TEG. ¿Cómo se...? Ahora sí se odio. Lleva. Ahí está grabando ya. Dile a... ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Aquí bien. El radio, ¿usted no tiene portátil? No. ¿Estás avisando? No, ese tipo está loco. ¿No viste? Veníamos así, ¿no viste cómo se nos tiró? Sí. De paso damos la vuelta y vemos el vergo ese ahí enfrente. ¿Aló? Así se vuela por aquí, man. ¿Ah? Así vuelan por aquí. ¿Y por qué entraron sin flap? Por el Antonov. Entraron sin flap. Ah, se lo quitaron ayer. Es que lo vimos pasar sin flap. No, se lo metió, no lo vimos, el bicho no se lleva las ramas aquellas. No, es que yo le digo, viene, vamos así, ¿no? Y el bicho viene de frente y le digo. Yo veo que viene. Entonces el bicho se pica, ¿no? Ah, lo empezó a picar y yo paso y cuando hago así, está así. Okay, el bicho se pasó por encima de este y le pegó la cola para acá, o sea, le dio ruder y lo tiró a lo loco ahí. Pero viste que aterrizan esos vergos, ¿no? Sí. Nada, güey. Ah, soy el propio machito, ese avión. ¿Ah? El bicho se tiró, o sea, casi se da con la rama esa, el ojito que pasó, y de repente lo levantó y tiró el rudder para la izquierda y se colió así y se metió detrás de ustedes. Ustedes en pista y el bicho tocando atrás. Ustedes estaban por aquí, cuando el bicho estaba tocando pista. Ese es el Azteca, ¿no? Sí. Que se apure porque... Y nos quedamos sin portátil. No, uy, lo picó. No, y si eso es aquí, ¿cómo será en Canaima, en Saltán? El desgraciado ese perdió. Hey, cuidado, cuidado, llámala. Se va a meter en la como suenan los frenos. al estilo la paraguas.